Bueno, pues estamos con un jugador del equipo cadete masculino del club Voleibol Playas de Benidorm. Hugo Fuertes, ¿le pegas fuerte al balón? Bueno, yo soy líbero, mi posición entonces no suelo atacar mucho. Y bueno, este año está siendo una gran temporada para nosotros. Vamos segundos en liga, 3 puntos del líder, que es Petrer. Y bueno, en breves, en mayo, tenemos la final autonómica. Y han venido dos refuerzos que nos van a ayudar bastante. ¿La final autonómica, que es una final a cuatro o es cómo se desarrolla esa final? Sí, correcto. La final autonómica nos ponemos los 4 primeros, que somos Petrer, nosotros, más Castellón y Elche, que son unos buenos rivales. Y bueno, habrá que competir, claro. ¿Y eso se hace fuera de aquí de Benidorm o se va a hacer en Benidorm? Benidorm la ha pedido la final autonómica, pero nosotros hemos pensado, bueno, no sabe muy bien, pero debido a que le han dado a los juveniles la final autonómica, no creo que sea posible que la disputemos aquí. También creo que el primer equipo va a pedir la fase de ascenso para que la jueguen aquí. Si nos dieran la estrella sería la leche, ¿no? Sí, correcto. Pero bueno, los dos últimos años anteriores las hemos jugado en Petrer, las dos finales autonómicas. Y bueno, no nos ha ido mal tampoco. El vóley masculino lleva un par de años funcionando en el club. ¿Tú antes practicabas algún otro deporte? Sí, bueno, yo antes jugaba fútbol y hace 4 años decidí cambiarme a este deporte que me ha maravillado. ¿Y te ha enganchado este deporte? ¿Qué es lo que tiene este deporte, por ejemplo, que no tenga el fútbol? Por ejemplo, la unidad. Y la unidad que yo que he conocido a mis mejores amigos ahora mismo que tengo. Y yo, gracias a este deporte, he conseguido disputar tres finales autonómicas, conseguir ir a 2 campeonatos de España y lo más seguro y conseguir este campeonato de España también. Estáis empeñados con el campeonato de España, ¿eh? La verdad que sería un éxito muy importante para el club, ¿no? Sí, claro. Bueno, debido a lo visto en la Copa de España, yo creo que podemos tener alguna opción de llegar muy alto a este campeonato de España. Me has hablado de que aquí has hecho tus mejores amigos dentro del equipo, pero ¿tienes alguno en especial? Sí, bueno, mi compañero es más especial aquí sería Ángel Campiña y Raúl Fernández. Son muy, muy amigos míos. Te voy a preguntar ahora cosas tuyas. Por ejemplo, ¿tu comida preferida? Yo me encantaría por la pasta. La pasta me gusta mucho, sí. A los jóvenes os gusta la pasta, lo primero. ¿Las verduras qué tal? ¿Bien? Sí, sí. La verdad que sí. Sí. ¿Los estudios qué tal? Estudio muy bien, muy bien. Sí. Bueno, bien. Paso limpio. Además, lo dices convencido, o sea que no dudas, ¿no? No, está bien. ¿Tus padres todavía no son de los que castigan con el deporte si hay una mala nota? ¿Te castigan con otra cosa? Bueno, yo ya sé que si suspendo alguna no podré venir muchas veces a entrenar, así que bueno, me lo ocurro y así puedo venir. Pues nada, señores, un jugador que quiere disputar el Campeonato de España y a ver si lo ganamos, porque la verdad que sería un éxito para el club. Ahí detrás le están aplaudiendo la afición. Ahora viene él para aquí para que le aplauda él desde allí. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.